Joder, me acabo de dar cuenta ahora. Pues vamos a ver cómo estamos, gente. Espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo. Venimos calentitos hoy. Mira, hace tiempo que no le damos caña aquí al Indio Solari. Este tema viene recomendado en los comentarios, que no los leo todos porque es que no me da tiempo. Pero sí que me pongo ahí a echarle un vistazo, joder, macho. Pero bueno, le vamos a dar caña aquí. Tenemos, y mientras tanto, el sol se muere. Este es un directo en el Estadio Único de La Plata 2008 Full HD. Vamos a darle aquí. Vamos a darle, me voy a callar ya que es un pesado. Let's go, baby. Spacebar. Mira, ese, si no me equivoco, es Gaspar Venegas, que es el también toca en La Mono Trío, que es que acabo de escuchar el último tema de ellos y es flipante. Tenéis que escucharlos, en serio. Una de mis bandas favoritas. Todavía no puse mi milagro de hoy, que cortes la vida. A ver, un segundo. Voy a porque hay, yo no sé si es una pista o si hay algún percusionista al lado, pero hay como otra capa de percusión encima de la batería que es bastante interesante. Es que tiene un groove este tema que es bastante interesante, ¿eh? Y los arreglos de las guitarras son la leche, los dos. Y el bajo ese está sonando, vamos, puff, la seis cuerda. Cuando le da la sexta cuerda, eso lo noto, vamos, hasta en las rodillas. Matarme y no va a lograr. ¿Cómo será andar solito allá en la muerte? Ay, mi amor, ya sin vos, sin tu sueño. Sabría echarte de menos. Soy un ladrón que robo dolor. Y si te pierdo camino a casa. Ya te dije esto antes, linda mía. Te voy a encontrar.
La marea de gente que hay, tú. La marea de gente que hay. Me acabo de dar cuenta ahora que el batería es zurdo. Mira que estoy empanado, ¿eh? Flipas tú, me he quedado con ganas de más. Flipas. Es que además, no sé por qué, pero lo poco que he oído, ya no he oído, todo lo que he oído ha sido de directos del Indio Solari. Bueno, igual he escuchado algo más, pero se me está yendo aquí la cabeza. Y verlo, la manera, la presencia que tiene en el escenario, es como muy misterioso, ¿no? Y yo ya no sé, también puede ser porque no conozco al personaje, igual es una persona, yo que sé, súper abierta o lo que sea, pero me recuerda en cierta manera un poco a cómo actúa en el escenario a Maynard de Tool, por ejemplo, ¿no? Tiene como ese aura de misterio. Y luego es eso, que para mí, yo que sé, una persona que no ha crecido con esto, yo veo esto y es, me parece fascinante, ¿no? Que haya tanta gente siguiendo esto. Siempre me choca que esté eso tan lleno. Y me gusta, me llena de alegría ver eso, que el rock and roll todavía mueva tan, bueno, esto es 2008, pero seguro que de todas maneras, ahí en Argentina, si el Indio Solari hace un concierto esta tarde, se llena el estadio, seguro. Y me encanta eso, me parece flipante. Pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado. Si sois nuevos al canal, dadle al suscribir. Si os mola el vídeo, dadle al me gusta para esos algoritmos. Dejadme recomendaciones en los comentarios. Y si tenéis 2 minutos de vuestro tiempo, podéis mirar los enlaces en la descripción. Está mi página web, mis redes sociales, si me queréis seguir por ahí. Está mi música, si os atrevéis a escucharla. Y está la tienda Merchant, si queréis apoyar el canal y pillaros algo guapo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Un abrazo a todo el mundo. ¡Hasta luego!